A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. En esta hora nos espera un tema muy especial. Yo pienso que nada más el título del mensaje se lo va a decir a usted. Le he titulado al mensaje de este día: Trampas ocultas para el cristiano. Hermano, hermana, muchas veces nos concentramos en tener una devoción por estudiar la Biblia frecuentemente. Muchas veces nos concentramos solamente en tener el cuidado de asistir ciertos días a la iglesia. Inclusive, buscamos ponernos al corriente en lo espiritual. Si una persona está congregándose en una iglesia donde se crea que se debe recibir el bautismo del Espíritu Santo, esa persona busca afanosamente que Dios le bautice con el Espíritu Santo. Y así, uno busca a ver de qué manera cumple uno con lo que Dios establece en su palabra. Sin embargo, hay muchas cosas las cuales pasamos por desapercibidas. Es decir, vamos viviendo nuestra vida cristiana y hay ciertas cosas que son muy dañinas. Hay muchas cosas que nos causarían en cualquier momento una caída definitiva, que nos llevarían directamente a regresarnos a el mundo en que vivíamos, porque hemos pasado y hemos estado a punto de habernos deslizado en el camino y no nos dimos cuenta. Por eso el Señor me pone en estos momentos a compartirle este mensaje. Quiero que ponga mucha atención y que se dé una idea. Hay millones de cristianos que no se dan cuenta, no saben, no están ciertos cuál es su posición en el cristianismo, que no saben para qué Dios los ha llamado. En lo personal, yo me considero que Dios me ha llamado como para ir delante del pueblo, como aquellos hombres que usaba el ejército americano acá en Estados Unidos, cuando iban en la guerra que tenían contra los indios americanos. Ellos se conseguían algún indio renegado, es decir, aquellos que por algún problema los expulsaban de la tribu, y estos hombres se acercaban a las ciudades, aunque no los querían. Sin embargo, por ahí se la pasaban, y llegado el momento de ir los soldados a atacar a los indios, se llevaban a estos hombres como guías. Y estos hombres iban delante de la caballería. Llegaban y entraban a un valle, y cuando el ejército entraba al valle, era porque ya aquel indio ya había ido más adelante y había estado en la cumbre de la cima que estaba ahí, de la colina que estaba ahí, del cerro que estaba ahí.
De manera que cuando este hombre guía del ejército estaba ya en la cumbre de aquella montaña o aquella cima, no muy altas esas colinas, les hacía una señal y eso era que podían descansar tranquilamente en el valle. Cuando volvían a levantar campamento y a seguir caminando, este hombre se iba adelante porque iban buscando la seguridad de la caballería. Iban buscando que no hubieran trampas en el camino, que no hubiera enemigos al acecho. Por lo tanto, le pido, hermano, hermana, que ponga atención, porque el Señor me envía adelante para que descubra los peligros que hay en el camino, las trampas que Satanás pone en el camino para hacernos caer. El apóstol Pablo era un guía también. Él decía que él conocía las artimañas de Satanás y era un hombre que se pasaba la vida alertando a la iglesia de los peligros que había delante. Por lo tanto, yo le invito, mi hermano, mi hermana, a que abramos los ojos el día de hoy, a que pongamos atención a la palabra de Dios y comenzaremos con algo muy importante, que todo cristiano debe estar pendiente, debe tener mucho cuidado, debe de caminar siempre teniendo plena conciencia, oiga bien, de que está caminando con el Señor, que no se ha separado de Dios. Y esto tiene que estarlo haciendo cada día y a cada momento del día. ¿Por qué razón, hermano Rodríguez? Porque de un momento a otro podemos caer en una de las trampas del enemigo, de esas trampas que está poniendo por el camino y que muchas veces nosotros no ponemos atención y caemos en ellas. Alguien me pueda decir, hermano Rodríguez, usted no sabe quién soy yo. Hermano Rodríguez, he sobrevivido por tantos años y no me ha pasado nada. Yo solamente le voy a decir esto, hermano, hermana. Acá en Estados Unidos, en las partes de las montañas, esas partes donde hay muchos montes, muchas sierras, acá en Estados Unidos, se aventuraban hombres que iban con el propósito de atrapar animales. Y el propósito era atraparlos, quitarles las pieles y venderlas. Ahí en esas trampas caían osos, caían lobos, caían zorros y todo tipo de animalito que tuviera una piel que se pudiera vender. Y lo que quiero decirle es que los lobos, tan astutos que son, los zorros y las zorras, tan astutos que son, y caían en las trampas, y ese era su final. Entonces, yo quisiera invitarle en estos momentos, al menos a toda aquella persona que considere que lo que le estoy diciendo tiene fundamento, primeramente, en su conciencia de cristiano, y que usted cree que es algo de parte de Dios y que le puede ayudar. Para comenzar, quiero leerle lo que dice la palabra de Dios
en la segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5. Algo muy especial, que el Espíritu Santo nos recomienda a través del apóstol Pablo, y que es algo que la gran mayoría de cristianos no lo hacemos. Y antes de que usted me diga, hermano Rodríguez, ¿a poco me está subestimando, hermano Rodríguez? Mira lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5, en la Biblia Reina Valera, que la gran mayoría de hermanos tiene. Dice así el Espíritu Santo. Olvídese del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era el medio, era el instrumento. El apóstol Pablo era la voz del Espíritu Santo. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Tienes que examinarte tú mismo si estás en la fe. ¿Cada cuándo? Pues cada que te sea posible. ¿Te has dado cuenta de aquellos que tienen problemas con la diabetes? Tienen que estarse examinando constantemente. En cualquier momento pueden tener problemas. Y dice aquí, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Fíjese, hay dos palabras diferentes y esto hay que tomarlo con cuidado. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínate. Probaos a vosotros mismos, pruébate. Y luego hay una pregunta. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Esto está maravilloso. Esto está glorioso. Y nuestro tema en este día es trampas ocultas para el cristiano. Satanás está cazando, anda de cazador, anda de cacería y está plantando trampas por donde quiera. Los tramperos, como se les llamaba a los hombres que había por acá en las montañas de Estados Unidos, no iban con sus trampas y las ponían al descubierto. Esas trampas las ponían en el piso, sobre ellas ponían algunas ramitas de árbol, ponían hojas secas sobre aquella parte para que cubriera la trampa, y enfrente ponían la comida para el animalito. El animalito venía y por estirarse a morder la comida metía la patita en la trampa. O de pronto era una trampa donde el animalito se metía por alcanzar aquella comida, y luego había algo que cerraba la puerta y el animalito se quedaba dentro, atrapado. Y por eso es el título del mensaje: trampas ocultas para el cristiano. En otras palabras, debido a que Satanás ha sembrado trampas en el camino, es necesario que cada cristiano se examine a sí mismo si está unido a Cristo, porque solamente Cristo es quien jamás cayó en la trampa del enemigo. Y yo le quiero decir, y no voy a estarme yendo al extremo
de decir que nos caemos en asesinatos, en adulterios, en robos o en cosas que nos pueden traer la condenación eterna. Pero yo creo que no habemos uno de nosotros que no haya caído en la trampa de Satanás en algún momento, aún el más grande predicador. Es que hay muchas maneras de caer en la trampa de Satanás, y hay niveles espirituales en cada cristiano, y en el nivel que cada cristiano esté, ahí le va a aparecer una trampa. Siempre Satanás buscando hacernos caer para que no terminemos la carrera. En la Biblia que acabamos de leer, la Biblia Reina Valera 1960, lo dice de una manera que a mí me ha parecido un poco difícil de entenderlo. Por eso he buscado otras Biblias que me hablen con más claridad. Y por eso escogí también la Biblia que se llama Nueva Biblia Viva. Y esta Nueva Biblia Viva dice así, 2 Corintios 13, 5. Examínense para ver si siguen teniendo fe en el Señor. Pónganse a prueba a ver si la pasan. ¿Se echa de ver que Cristo está en ustedes? Mire qué tremendo. Si uno lee la Biblia Reina Valera, le puede entender de una manera que en lo personal no le entendí. ¿Cómo es eso, hermano Rodríguez? Si usted lo lee en la Biblia Reina Valera, se puede entender de una manera que no le entiende. Y en esta Biblia, la Nueva Biblia Viva, dice así: examínense para ver si siguen teniendo fe en el Señor. Esto quiere decir, ¿crees en el Señor Jesús? De estar en estado de condenación, pasas a estar en estado de salvación. Al creer en Cristo, quedas unido con Cristo en espíritu. Y no es nada más creer en Cristo para ser salvo y luego ya dejar a Cristo fuera de nosotros y nosotros pensando que ya podemos hacer las cosas bien. Empezar a hacer las cosas como mejor nos parece. Por eso dice, examínense para ver si siguen teniendo fe en el Señor. Eso quiere decir, examínense para ver si, así como creyeron en Cristo y se unieron a Él, siguen unidos a Él en su caminar. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos unidos a Cristo en nuestro diario caminar, nos va a soportar, nos va a amparar, nos va a respaldar la Escritura, donde el apóstol Pablo dice, allá en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Me identifiqué con el Cristo crucificado y resucitado. Al identificarme con Él, quedé unido a Él. Y dice, ahora ya no vivo yo. El Cristo que se unió a mí es el que vive mi vida. Dice, ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice, y ahora lo que vivo en esta humanidad, lo vivo por la fe en Cristo. En otras palabras, le he confiado mi caminar a Cristo, por lo tanto, ya no soy yo el que se mueve, es Cristo el que se mueve. Entonces, si hay trampas en el camino,
que Satanás ha plantado por ahí, ha escondido por ahí. La única manera, déjenme usar esta expresión, la única manera de no meter la patita en la trampa, que la trampa era algo que con mucha fuerza se abría porque tenía un resorte acá atrás, se abría con mucha fuerza y quedaba abierta. Al meter la patita, el animal pisaba algo que hacía que se cerrara la trampa, y era una algo como de este tamaño, y al cerrarse atrapaba la patita con fuerza del animalito hasta quebrársela. Y había ocasión que los animalitos, de tanto tirar y tirar, dejaban la patita ahí y se iban rengueando solamente con el pedazo de patita ahí. Entonces, la única manera que nosotros, como ovejitas del Señor, no metamos la patita descuidadamente en la trampa, es que ya no vivamos nosotros, que le confiemos nuestra vida al Señor. Y el Señor, que nunca cayó en tantas trampas que le puso Satanás, nos librará de cada una. Él es nuestro guía, Él es el que va adelante, es el que va checando el terreno, y nosotros detrás de Él, caminando tranquila y seguramente, porque Él ya nos va librando de esas trampas. Óigame, el tema está bueno, el tema está interesante, el tema está importante, y sobre todo nos va a ayudar mucho. Le voy a leer otra Biblia más y de ahí pasamos a otro punto muy importante. Le voy a leer en la misma Biblia, o más bien, le voy a leer en otra Biblia, pero la misma Escritura. Esta es la Biblia traducción en lenguaje actual. Esta Biblia traducción en lenguaje actual dice así: Segunda de Corintios 13:5. Pónganse a pensar en su manera de vivir. Oiga, qué precioso. Esta lo habla de una manera más hermosa. En lugar de decir, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, dice así: pónganse a pensar en su manera de vivir. Pónganse a pensar, o abran los ojos y vean y descubran de qué manera están viviendo, y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Porque si en verdad seguimos confiando en Cristo, los pasos que vamos dando son pasos seguros. Son como el venadito en la montaña, que tú lo ves que de pronto come un poquito de pasto y levanta la cabecita. Y es curioso, se les mueven las orejitas así, así se les mueven. Como que es por la orejita que pueden detectar el peligro. Como que confían más en su oído que en su visión. Entonces dice aquí, Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5. Pónganse a pensar en su manera de vivir. Pongan atención cómo están viviendo. Dense cuenta cómo están caminando. No nada más caminen y caminen y caminen, sino sepan por dónde van caminando, sepan cómo van caminando. Y así ustedes descubran si siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba. Si la pasan, es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Hermanos, hermanas, esto está serio. Dice, la única forma
de que nos libremos de las trampas del enemigo es confiando de verdad en Cristo. Es confiando nuestra vida plenamente en el Señor. Si no confiamos nuestra vida plenamente en el Señor, aquí, allá o más allá, vamos a ser atrapados por Satanás. ¿Cuántos hermanitos, cuántas hermanitas, cuántos borreguitos, cuántas borreguitas están cayendo constantemente en las trampas de Satanás? Ya Satanás acabó con ellos por no tener esta enseñanza. Por algo el Señor me tiene aquí. Y déjame decirte, yo tardé alrededor de 35 años. Yo pienso que casi 38 años. Deseando tener la oportunidad que tengo ahora. Porque Dios me ponía a estudiar por las noches y me daba muchos temas muy hermosos, pero tenía que correr para México, para Centroamérica, para Sudamérica, a predicar la palabra de Dios. Y no tenía el tiempo que ahora tengo para compartirte la palabra. Ansiaba, anhelaba que así como me siento a estudiar en las noches, me pudiera sentar a cualquier parte del día como lo hago hoy, para poder revelarte estas verdades, para poder apercibirte de los peligros que hay delante. Así es que mi hermano, mi hermana, demos gracias a Dios los que tenemos esta bendita oportunidad y aprovechémosla. Y como decía un tío mío, tienes que tomar experiencias en cabezas ajenas, es decir, en lo que les ha pasado a otros, decía mi tío. Porque si te pasa a ti, ya no hay remedio. En otras palabras, debemos de prepararnos y de aprender en lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Porque aquí nos está apercibiendo el Espíritu Santo para que nosotros no vayamos a caer como muchos han caído. O por falta de información, porque no tuvieron líderes que se preocuparon por sus almas, o definitivamente porque fueron cabecitas duras, porque andaban para arriba y para abajo y no paraban y no recibían exhortación de nadie y terminaron con la patita dentro de la trampa. Terminaron encerrados en una jaula y a merced de Satanás. ¿Qué le parece si vamos a otra escritura? Y esta escritura es una escritura muy conocida de todos. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Oiga bien, aquí vamos a descubrir algo muy hermoso. Y dice así, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, en la Biblia Reina Valera 1960, que es la que todos tenemos, y ahí no voy a buscar otra Biblia porque es un versículo que se dice de la misma manera en cada Biblia. Y dice así, segunda de Corintios 5 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muchos hermanos, incluyendo predicadores, han interpretado esta escritura erróneamente.
¿Por qué erróneamente, hermano Rodríguez? Porque al leer esta escritura, piensan que toda persona al creer en Cristo, a partir de ese momento que creyeron en Cristo, ya son diferentes. Y que ahora ya tienen que hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces, si pasa un día de que le entregaron la vida al Señor y los ven que están haciendo cosas que ya los que tienen 10, 15 o 20 años de caminar con el Señor no lo hacen, entonces los juzgan y los condenan por estar haciendo aquello y les dicen que usted no es nueva criatura, que no acaba de entregarle la vida al Señor. Por eso le digo que entienden erróneamente esta escritura. Porque aunque la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cualquiera me puede decir, hermano Rodríguez, es que así dice la palabra de Dios. Pero déjame decirte, nosotros los que vivimos en un cuerpo como este que tenemos, jamás vamos a ser diferentes en esta persona. No vamos a sufrir un cambio de que ayer que no creíamos, éramos malos y que ahora que ya creemos somos buenos. De que ayer que no creíamos solamente servíamos para hacer lo malo y que ahora que ya creemos solamente servimos para hacer lo bueno y hacemos lo bueno o debemos hacer lo bueno. En realidad, ahí no está hablando de una persona diferente. De que nosotros seamos esa criatura nueva, ya como que sufrió un cambio de malo a bueno. Ahí claramente nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, el alguno somos nosotros. Está en Cristo, se unió a Cristo. El uno, nosotros, seguimos siendo igual. La diferencia en nuestra vida es Cristo que viene a nuestra vida. Y aquí te hago la pregunta: ¿quién será la nueva criatura? ¿Tú y yo, que somos descendientes de Adán y Eva, con pecado, sometidos a una ley del pecado, llevados cautivos por el mal y por Satanás, o Cristo que se une a nosotros? ¿Quién es la nueva criatura? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que es divino? ¿Qué es lo que agrada a Dios? Lo nuevo y lo bueno y lo agradable a Dios es Cristo. Fíjate bien, nosotros nos convertimos en hijos de Dios por adopción al unirnos a Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único hijo de Dios por excelencia. Nosotros éramos hijos de Satanás, así lo dice el Señor Jesús a los judíos en el capítulo 8 de Juan. Y dice que nosotros éramos hijos de Satanás, pero al unirnos a Cristo, porque Dios ve a Cristo en nosotros, entonces nosotros somos aceptados también como hijos de Dios. Pero somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, por la unión con Cristo, nueva criatura es. Ahora hay algo nuevo en esa persona, y eso algo nuevo es Cristo en la persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las cosas antiguas hay que hacerlas a un lado. Si es que le permitimos a Cristo
que es la novedad de vida en nosotros, mueva nuestra vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo comienza de nuevo y todo será nuevo a medida que Cristo, la novedad de vida en nosotros, vaya viviendo nuestra vida. Otro día vamos a hablar acerca de eso. Ahora, vamos al punto porque debemos cerrar esto a buen tiempo. Quiero que ponga mucha atención en lo que vamos a descubrir aquí. Le voy a leer una escritura muy hermosa, pero antes quisiera decirle que todos nosotros, los cristianos, estamos expuestos a de pronto sentirnos mal o que algo nos haga sentir mal. Ojalá que me entienda. Todos nosotros, aún siendo cristianos, estamos expuestos a que algo nos haga sentir mal. Es decir, a que algo que suceda nos incomode, altere el orden de nuestros sentidos, de nuestras emociones. En otras palabras, hay un cierto lugar hasta el cual podemos llegar todos. Y eso no lo condena Dios, pero hay una barrera, hay una línea, hay una frontera, la cual ningún cristiano puede pasar, porque si pasa esa frontera, ya está en terreno del enemigo y ya puede usted meterse en problemas con Dios. ¿De qué está hablando, hermano Rodríguez? Una vez más, cada uno de los cristianos en este día estamos pasando por experiencias que, como le digo, no es un pecado delante de Dios. Podemos nosotros participar de aquello porque a veces son cosas que molestan nuestras emociones, nuestros sentimientos, y nos hieren, nos hacen sentir mal. A veces son cosas que se hacen a propósito, pero a veces son cosas que quien las hace cometió una equivocación, lo hizo sin pensar herirnos. Sin embargo, como te digo, hay cosas las cuales nos pueden causar heridas, y a causa de esas heridas nosotros podemos sentirnos mal. Es decir, te voy a poner un ejemplo para que me entiendas mejor. Nos encontramos cerca de la frontera de Estados Unidos, en México. Yo estuve en Tijuana hace muchos años, cuando iba a cruzar a este lado. Y estaba en Tijuana en lo que se concede a todo ciudadano mexicano el acceso. Pero hay un tramo que es el tramo que utilizan las autoridades de migración, donde ya no le es permitido al ciudadano común acercarse ahí. Ya es un terreno prohibido. Aunque estás todavía en México, aunque estás por detrás del cerco en territorio mexicano, pero es un área que ya no le permiten a uno acercarse ahí. Lo mismo del lado americano. Llegamos a la frontera y un tramo bastante grande
no nos permiten acceder allá. Inclusive a veces que va uno entrando en la carretera que va a llegar a la frontera y hay unos letreros que dicen: hasta aquí usted puede llegar y retornarse, regresarse. Cruzando esta línea ya no hay retorno. Aunque esté en territorio de Estados Unidos, usted ya no puede regresarse. Ojalá que me entienda. ¿De qué nos está hablando, hermano Rodríguez, en este día? De que nosotros tenemos sentimientos humanos y que de pronto algo sucede y nos sentimos heridos en los sentimientos. A veces, como le digo, con razón y a veces sin razón. Y de pronto nosotros ahí no descubrimos la trampa de Satanás. Y muchas veces voluntariamente, teniendo la trampa delante de nosotros, pero sin habernos alertado nadie del peligro, voluntariamente estamos viendo la trampa abierta con aquellos picos. Porque donde cierra la trampa son unos picos terribles para romper la pata del animalito, para herirla y para que por la herida no busque tirar de la patita. Y nosotros estamos viendo la trampa abierta con los picos así. Y nosotros estamos muy tranquilos, muy confiados, acercándonos hasta la frontera donde no podemos llegar. Y metemos la patita ahí. Y ahí es donde podemos quedar. Hermano Rodríguez, como que no le entiendo muy bien. ¿Qué le parece si le invito a que vayamos al capítulo 4 de Génesis? Y vamos a verlo ya de parte de Dios, con un ejemplo que el mismo Dios nos da. Venga conmigo, porque, como le decía, nosotros podemos sentirnos heridos por algo que sucede. Es más, tenemos el derecho de sentirnos mal, porque todavía estamos de este lado de la frontera. Tenemos el derecho de sentirnos mal. Pero si nosotros cruzamos la frontera, y aquí es donde hay que descubrir qué es esa frontera. Si nosotros cruzamos la frontera, entonces ya metimos la patita en la trampa, ya nos cerró la trampa, ya no hay forma de escaparte, o ya, como podemos ver acá atrás de mí, para los que pueden ver, ya cruzamos, vimos la comida allá adentro, estábamos de este lado de la puerta, de la trampa, de la jaula, y sin haber sido alertados antes, vimos la comida allá adentro de la jaula, estamos al borde de la entrada. Y al no ser alertados, pensamos que no va a pasar nada. Y nos metemos. Pero antes de llegar a la comida, hay algo que pisas. Y al pisar aquello, se cae la puerta y se cierra. Y te quedas atrapado. Porque lo que empezó acá antes de entrar a la puerta te hizo entrar, los sentimientos, las emociones, la herida, lo que pensabas tú que tenías derecho, te hizo que cruzaras y cayeras en la trampa. Pero ¿por qué mejor no leemos de una vez la escritura? Y dice así, en Génesis capítulo 4, versículos 3 al 11. Te voy a leer en la Biblia
Dios habla hoy. Te voy a leer muy despacio. Y quiero que pongas atención. Se trata de un momento que vivieron dos hermanos, Caín y Abel, ante la presencia de Dios. Y esta imagen, este ejemplo, nos lo deja el Señor para que tú y yo aprendamos. Y dice así, Génesis capítulo 4, versículo 3. Pasó el tiempo, y aquí comienza todo. Un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Ahí me voy a detener. Nota esto. Ambos hermanos, Caín y Abel, llevaban una ofrenda a Dios para que Dios se agradara. Para poder congraciarse con Dios. Y hermanos, hermanas, seguramente que ellos estaban ya enseñados a presentar ofrendas de sangre a Dios. Porque podemos ver que Abel, que era pastor de ovejas, llevó algo muy especial de las ovejas y lo sacrificó delante de Dios. Y dice el escritor de la carta a los Hebreos: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así lo dice el Antiguo Testamento. Por lo tanto, si vamos a llegarnos a Dios y somos personas que sabemos que tenemos pecado, no podemos allegarnos a Dios sin antes hacerle un presente donde haya derramamiento de sangre, mostrando al Señor que nos acercamos a Él por medio de ese sacrificio. Viene Abel y sacrifica corderito en la presencia del Señor. Y viene Caín. Ciertamente Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador de la tierra. Y Caín no se podía excusar y decir: bueno, yo no tengo ovejas, tengo muchos granos, semillas que he cosechado, tengo muchas frutas, legumbres que he cosechado. Eso es lo que tengo y eso le doy a Dios. ¿Por qué no hacía un cambio con su hermano? Y le decía: mira, yo te entrego todo esto de semillas, frutas, legumbres, y tú regálame un cordero para sacrificarle al Señor. De manera que viene Abel y sacrifica su cordero y Dios se agrada, porque es la manera de acercarnos a Él. Si no, déjeme decirle y preguntarle. En estos momentos, si usted se acerca a Dios, ¿es correcto que usted en su oración no termine diciendo: y todo esto te lo ofrezco, o te pido y te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús? No podemos acercarnos a Dios por nosotros mismos. No tenemos ningún mérito, ni antes ni ahora. Es decir, no podemos acercarnos a Dios y no mencionar el sacrificio de Jesús. De manera
que Dios se agradó, ya para ir más al tema, Dios se agradó de la ofrenda de Abel, que fue un sacrificio, y no se agradó de la ofrenda de Caín, que eran cestas de fruta, de semillas, de legumbres. Y dice aquí la palabra del Señor en el verso 5: pero no miró así a Caín y a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. En otras palabras, de pronto, al ver Caín que Dios se agradó mucho de la ofrenda de Abel, seguramente que hubo algo que hizo que Caín detectara que Dios se había agradado. Algo sucedió. El asunto es que cuando Caín descubrió que Dios se agradó con la ofrenda de Abel, se sintió mal. Posiblemente se sintió mal por celo con su hermano, y se sintió mal, malamente con Dios, por no haber recibido su ofrenda. Pero hasta ahí, haga de cuenta que estamos llegando ya en la parte fronteriza, donde ya los policías o los de migración ya no te dejan entrar, porque es un terreno prohibido, es un terreno peligroso. Ya Caín había llegado a lo más cercano a la división. Todavía podía estar ahí y no ser condenado. Todavía podía estar ahí y no estar en tan grave peligro. Fíjese bien. Pero cuidado, porque vas a cruzar la línea. Y eso es precisamente lo que Dios le dijo. Mire, dice aquí, verso 5: pero no miró así a Caín y a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Tengamos mucho cuidado, porque aquí Caín se enojó, puso mala cara delante de Dios por la acción divina. ¿Cuántas veces nosotros habremos puesto mala cara porque Dios se agrada de lo que algunos hacen y nosotros nos toma el celo? A nosotros nos toma el celo y nos sentimos mal. No solamente nos estamos sintiendo mal por celo contra aquel hermano o hermana, sino le estamos mostrando a Dios que es injusto. El asunto es que dice ahí en el verso 5: Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Pero mire la paciencia de Dios. Y mire a Dios mirando a Caín tan cercano a la línea divisoria, que podría cruzarse al otro lado y meterse en problemas legales, meterse en problemas con la ley de Dios. Y dice así en el verso 6: entonces el Señor le dijo a Caín, por supuesto: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Todavía Dios le está hablando de buena manera, le está preguntando, le está invitando a descubrir lo que está haciendo, le está invitando a darse cuenta que está a punto de cruzarse la línea donde ya Dios le va a hablar de otra manera. Oiga, qué tremendo. No estaremos usted y yo en la posición de Caín. No estaremos ya con cara de enojo. No estaremos ya inconformes con Dios e inconformes con alguien más. Y no estaremos a punto de ver a otro Dios que el que estamos viendo en ese momento.
Dice así, versículo 6. Ponga mucha atención. Dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Verso 7. Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, qué tremendo, ¿no? Le está diciendo Dios, traes mala cara porque estás haciendo lo que no es bueno. Traes mala cara porque no estás haciendo lo que agrada a Dios. Cuando haces lo que agrada a Dios, tienes una cara de alegría, tienes una cara de felicidad. Pero si tienes mala cara, es porque no estás haciendo lo correcto a los ojos de Dios. Verso 7. Si hicieres lo bueno, podrías levantar la cara. Imagínese cómo estaría Caín, enojado, que no quería ni mirar a Dios. ¿Y Dios qué culpa tiene? Porque te orilles tanto. ¿Dios qué culpa tiene de que estés al borde del precipicio? Tú solito, tú solista, tú solito, tú solita te fuiste acercando al peligro y ahora te sientes mal porque tú mismo, tú misma te orillaste. Y dice así, si hicieres lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, note aquí, el pecado está esperando el momento de dominarte. ¡Qué tremendo! Le dice el Señor, ten cuidado, Caín. El pecado está a punto de atraparte. El pecado está a punto de dominarte, de vencerte. Estás a punto de que caigas en pecado, donde ya no puedas regresar. Ciertamente te estás sintiendo mal y dice Dios, hasta aquí te lo permito. Pero ten mucho cuidado porque vas a cruzar la línea donde te lo voy a cantar, donde te lo voy a contar. Pero ten mucho cuidado porque te vas a cruzar la línea donde ya te lo voy a contar como un pecado, como una falta grave, la cual ya necesita azote. Esto está serio, hermanos. Y dice así, el pecado está esperando el momento de no... El pecado está esperando el momento de dominarte. Y dice, sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Sin embargo, tú puedes en estos momentos abrir los ojos y tomar control del pecado. Pero si no abres los ojos, si no te apercibes, el pecado terminará tomando control de ti. Y dice Santiago, cuando el pecado es consumado, entonces sucede la muerte espiritual, la desconexión de Dios, que es la vida eterna. Y dice así, en el verso 8, como puedes ver aquí, ya en el verso 8, como que vemos que Dios le dijo aquello a Caín y lo dejó a que hiciera su decisión. Porque en el verso 7 solamente es donde Dios le alerta y le dice, ten cuidado, tus sentimientos, tus emociones ya se fueron muy lejos. Solamente te advierto, ten mucho cuidado, porque en cualquier momento te cruzas la línea donde de ser un resentimiento pasa a ser enojo. Y eso, mi hermano, mi hermana, no cualquiera lo sabe detectar. Ten mucho cuidado porque hay un resentimiento en ti que se va a convertir en enojo en cualquier momento. Y cuando yo descubra que hay enojo en ti, entonces vas a tener problemas conmigo. Y dice así en el verso 8. Un día, Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo. Mire qué tremendo.
Cualquiera diría, ya todo pasó, no hay problema. Aquello fue algo que sucedió en un momento que no andaba muy bien. No hay problema. Y dice, un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo en el campo. Y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Señal que nunca tomó en cuenta lo que Dios le dijo. Señal que nunca se quitó aquel mal sentir de su corazón y terminó matando a su hermano Abel. Verso 9. Ahí viene ahora el trato de Dios con Caín, que ya se cruzó la línea. Con Caín, que no le hizo caso a Dios cuando lo alertó. Entonces el Señor le preguntó a Caín. En otras palabras, Caín pensó que nadie lo veía, sacó con engaños a su hermano Abel y allá en el campo, pensando que nadie le veía, lo mató y volvió como si nada. Y de pronto dice así en el verso 9. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba Abel? Dios lo sabía, pero quería que Caín le confesara, le dijera dónde estaba su hermano. Ya que Caín, después que lo mató y tuvo ese sentir en su corazón, ese dolor de haberlo matado, pero no corrió a Dios pidiéndole perdón. Es decir, Caín mató a su hermano y no sintió remordimiento suficiente para ir a Dios arrepentido y a pedirle perdón. Dios lo tuvo que buscar. Y le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le contestó. Fíjese de qué manera le contestó. No lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? Ay Dios, miren lo que hace el pecado. Caín ya había pecado. Y ahora ya era otra forma de responder a Dios. Ahora Dios le habló y hasta se puso en contra de Dios. Verso 10. El Señor le dijo, ¿por qué has hecho esto? Y le dijo también, la sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Qué tremendo, ¿no? La sangre de tu hermano que tú has derramado me pide a gritos que yo haga justicia. Y termina diciéndole Dios en el verso 11. Por eso quedarás maldito. Mire en qué terminó. Un celo sin fundamento. Mire en qué terminó la vida de Caín, que tuvo la oportunidad de quedar en la historia como un ejemplo, como lo fue la vida de Abel. Hermano, hermana, esto es algo muy especial y esto es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. En otras palabras, hoy empezamos hablando que hay cosas en esta vida que nos pueden lastimar, que nos pueden herir. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Y Dios no nos va a castigar porque nos hieren algunas cosas. Pero si nosotros no abrimos los ojos y nos damos cuenta que estamos muy cerca de la frontera donde podemos apartarnos de Dios, ¿qué es lo que Dios nos está alertando en estos momentos? Podemos ser presa fácil del enemigo porque ya la influencia de Satanás está más fuerte y nosotros estamos debilitándonos más, porque a medida que estamos más dentro del territorio divino,
estamos más alejados de la fuerza del enemigo. A medida que nos estamos yendo a la frontera del enemigo, estamos siendo más débiles. Y es más fácil que ya estando muy cerca de la línea, seamos pasados al otro lado. De manera que podemos nosotros de estar con un resentimiento que todavía Dios no te condena y te está alertando constantemente, te están sonando las alarmas, están las luces flasheando ahí, están intermitentes las luces llamando la atención de muchas maneras. Y si no entendemos, nos vamos a encontrar al otro lado, donde le dijo Dios a Caín: ahora, por no haberme escuchado, ahora, por no haber recibido la señal de alerta, ahora, por no haber puesto atención en lo que te estaba mandando decir para que no te cruzaras, ahora eres maldito. ¡Qué tremendo! Pero hermanos, hermanas, el tiempo se nos ha pasado.